Hola a todos, hoy vamos a hacer un pastel de tres leches sabor naranja y para esto vamos a necesitar 7 huevos a temperatura ambiente, 200 gramos de azúcar, 230 gramos de azúcar, 230 gramos de harina, ya la tengo cernida, una cucharada de este es extracto de naranja y de polvo de hornear es una cucharadita. Yo aquí ya tengo el horno precalentado a 180 grados, a 200 grados centígrados, para después bajarle a 180 cuando metamos el pan. Aquí ya tengo un molde de 19 centímetros en forma de corazón y vamos a empezar batiendo los huevos con la esencia, y cuando estén a medio punto ya incorporados vamos a agregar la mitad del azúcar. Ya duplicaron su volumen y están más esponjosas y ya está sacando el punto de letra. Ya podemos incorporar nuestra harina.
Bueno, ya ven, ya salieron nuestros panes. Ahí están, bien esponjositos. Quedaron bien, no se les hizo ninguna pancita. Con la forma de hacer la mezcla así, por el borde, se pega, subes, llega hasta ahí, baja. Y miren, quedaron hermosos, bien esponjositos. Ahora hay que hacer las tres leches para echárselas. Ya, estos ya se enfriaron, ya los dejé reposar. Si te gusta mi canal, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ninguna otra de las recetas que vamos a seguir elaborando. Y vamos a continuar. Para las tres leches vamos a ocupar una taza de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y nuestra esencia o nuestro extracto, nuestro saborizante. Y estas solamente las vamos a incorporar, las vamos a mezclar todas. Ya tengo aquí mis panes. Este lo dejé, otra vez lo metí en el molde con papel encerado para llenarlo de las tres leches. Y cuando ya haya embebido y vaya a desmoldarlo, con el papel lo voy a yo sacar. Como no tengo otro molde de corazón, estoy ocupando este cuadrado, pero sí cabe muy bien. Ahora vamos a echarle las tres leches. Ya quedaron bien, todas ya están incorporadas. Y vamos a agregárselas. Para esto, con un tenedor estuve picando mi pan. Un poco en algunas partes. A los dos. Entonces vamos a agregarle las leches. Deja que absorba. Ahorita revisamos. Parece que ya. Ya quedó bien así. De todas formas, todavía no tiene que absorber. Como está chico, nos va a sobrar leche. Y esto lo vamos a guardar, pues sí, a la hora que partan la rebanada de pastel, que van a agregarle más leche. Pero yo considero que ya no es necesario. Una que absorbe ya es suficiente. Ahora nos vamos a dejar reposar para que absorba bien las leches. Ahora vamos a hacer la crema para batir. A ocupar la crema para batir para hacer levantarla y poder decorar nuestro pastel. Aquí tengo dos tazas de crema para batir, está bien fría, una lata de duraznos, tengo azúcar glass porque a esta crema tiene un leve dulzor, entonces nada más le pondremos 3 cucharadas de azúcar glass. Ahorita la voy a comenzar a batir a velocidad media y luego lo voy a aumentar a la máxima velocidad.
Ya casi está la crema, me voy a agregar mi azúcar glass. Está una cucharada, porque estoy agarrando las tanques de media cucharada. Una y media. Dos. Tres cucharadas. Y a batir otro poco. Ya está agarrando consistencia. Listo, ya quedó, ya forma picos firmes. Ya no está sobrebatida, porque si no nos va a quedar grumosa. Con las tres cucharadas que le puse de azúcar glass quedó bien. Un chorrito de vainilla. Ya está perfecto para ahorita sacar los panes y montar nuestro pastel. Quedó muy bonito el pan. Así que hay que desmoldarlo y acomodarlo bien en esta charola. Vamos a colocarle un poco de nuestra crema. Para ponerle duraznos. En la caja de descripción les voy a dejar las cantidades exactas de todo lo que se está ocupando, la medida del molde, la temperatura, toda la información quedará ahí. Pues si ustedes en cualquier momento pueden tomar un screenshot para que puedan hacer estas y muchas otras más recetas. Vamos a colocar el durazno. Ya rebané duraznos en almíbar. Pueden ser duraznos, fresas. Hay unas latas que son de cóctel de frutas. Vamos a ponerle un poquito más de crema para que pegue el otro pan. Un poco, ¿eh? Y ahorita volteamos el otro pan. Nada más ahí. Listo. En esta ocasión, como es un molde de corazón, luego esta parte no está igualita a esta. Entonces aquí ya no iba a hacer yo este movimiento de voltear todo el pan así y que la parte de abajo quedara arriba, ¿no? Tendría que hacer de esta forma para que empatara el de arriba con el de abajo. Entonces la crema para batir la voy a poner en una manga pastelera. Aquí le vamos a echar un poquito. Vamos a hacerle una capita para que esté, que es a la que le llaman la capa trapa migas, por cualquier migaja que se pueda caer, que se pueda desprender y nos pueda arruinar nuestro trabajo. Yo no soy profesional, este es un pastel casero. Poco a poco pues uno va a ir mejorando su técnica. Ahorita va a llevar una capa delgada
Si les gusta mi canal, se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones, puedan ver todas las recetas.